Hola, yo soy Gabriela Serrano y tengo la fortuna en este momento de estar a cargo de este maravilloso lugar. Y digo este maravilloso lugar porque verdaderamente es mágico, el Centro Cultural González Gallo, la vieja estación de tren de Chapala, construida por el arquitecto Guillermo de Alba. En este momento este lugar es un museo y pertenece al MEG, que es el Museos y Galerías del Estado de Jalisco. Y bueno, ¿qué les digo? Fue una estación de tren que duró entre 5 años y medio, 6 años, no más, porque en eso hubo una inundación tremenda, el lago subió muchísimo y se acabó la aventura de la estación de tren. Después de eso estuvo muchos años abandonada, y en el 2006 la asociación adopta una obra de arte y gobierno del estado y gobierno municipal deciden rescatarla y se tiene una profunda restauración y después se convierte en un centro cultural. Y bueno, ahora me toca dirigirla, es verdaderamente para mí un honor. Y les platico qué hacemos en este lugar. Regularmente tenemos exposiciones de artistas con una trayectoria importante. Tenemos exposiciones con artistas emergentes también y tenemos exposiciones con artistas locales. Tenemos también presentaciones de libros. Ha habido varias obras de teatro y todos los domingos tenemos un tradicional concierto que cada día tenemos más calidad y artistas con una trayectoria hermosísima. Este proyecto se ha ido formando, bueno, claro, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, pero mucho porque la comunidad cada día más lo hace suyo. Y pues realmente esa es la de las cosas que más feliz me hacen a mí, porque a mí me encanta y creo que el universo me dio una oportunidad de poder hacer algo de lo que yo sé hacer y de lo que verdaderamente me gusta hacer para esta mi nueva comunidad. Este lugar donde ahora vivo y que me acogió de una manera hermosa, pues me siento muy orgullosa, más que orgullosa, me siento muy honrada de poder dar poquito de lo que sé hacer. Gracias. Mi nombre es Rogelio Ochoa, originario de Chapala. Mis abuelos, pescadores. Dejen de decirles que para mí la estación de tren significa muchas cosas. La estación de tren, este edificio que se inauguró en un abril de 1920 y que nos ha traído muchas historias. Hay muchas historias alrededor de este sitio. Historias que mucha gente del pueblo se las podría contar, pero hoy les contaré mi historia. ¿Por qué amo este edificio? Híjole, yo pienso que era alrededor de 1967, cuando tomé este hermoso edificio como mi casa de juegos. Todos mis compañeros que vivíamos aquí a 2 cuadras, nos conectábamos por un arroyo hermoso, un arroyo con aguas cristalinas, con peces, con cangrejos, con libélulas, con correcaminos, aunque usted no lo crea. Ese es el Chapala que nos tocó vivir. Nos conectábamos por esa pequeña jungla del arroyo San Marcos y que llegaba aquí, a los jardines de este gran edificio. Este gran edificio que fue de todos los chiquillos que éramos vagos. Este gran edificio que tenía aquí, a unos cuantos metros, aguas cristalinas, arenas blancas, en donde mi madre me decía, hijo, hay marea, y me daba una canasta. Yo bajaba las escaleras y empezaba a pepenar almejas, sí, almejas así gigantes. Esos buenos tiempos
esas ricas almejas que mi mamá preparaba con sopa. ¿Y qué creen? También tuve la fortuna de que a unas cuadras de este lugar, era 1970, cuando veníamos a la primaria, una de las primarias más hermosas de Jalisco. Sí, señores, ¿por qué? Porque estábamos a la orilla del mar Chapalico. Sí, valía la pena hacerse la pinta. Nos salíamos con mi grupo de chiquillos. En aquel tiempo solo los ricos usaban mochila, eran como dos. Nosotros cargábamos unas bolsas y, ¿qué creen? Nos veníamos a hacernos la pinta a la estación. Nos metíamos aquí al arroyo. ¿Qué creen? Sacábamos camarones. Sacábamos camarones. ¿Sí? Camarón de agua dulce. O como le quieran, o chacal, como le quieran llamar. Y también tuvimos la fortuna de encontrarnos en este lugar anguilas. Es verdad, les estoy hablando de todo menos de este edificio. Pero esa es la vida que llegamos a vivir aquí. Aquí veníamos a echarnos nuestros clavados en el muelle que un día realizó, yo pienso que fue Guillermo de Alba, el mismo arquitecto. Aquí en el embarcadero, ahí nos echábamos clavados. También aquí veníamos porque mis familiares que venían del otro lado de la laguna, aquí pasaban la noche y veníamos a que nos regalaran pescados para la comidita porque eran tiempos difíciles. La estación de tren, nuestro lugar de juegos, nuestro palacio, sin ser europeos. Pasaron los años y fuimos testigos también de otros acontecimientos. 1980, felices porque se estaba grabando una película. Había muchas luces, muchas cámaras, camerinos, Hugo Stiglitz, una chica muy guapa, no recuerdo cuál. Este lugar. Usaron como escenario este lugar que todo mundo queríamos ver esa película, El Fantasma del Lago. Fuimos creciendo. Ah, pero antes nos dábamos unas divertidas en unas enormes mesas de billar que hubo aquí en ese lugar que estaban abandonadas. A veces cuando me siento solo, voy a la casa de un amigo. Me da gusto estar aquí porque me imagino ese reloj, digo, ¿dónde estaría puesto? ¿En esta pared o en esta otra? Mi amigo conserva el reloj que veían esos pasajeros, esa élite que quedó de la época del porfiriato y que usaron Chapala como su destino turístico. Este lugar también fue mío. Hice una de las fiestas más espectaculares y polémicas de Chapala. Durante los años 80 también, 1985, 1986. Este lugar fue escenario de las primeras fiestas de Halloween en la historia de Chapala. Aquí hicimos la gran mansión del violador. Fue tanto el éxito que el siguiente año el violador regresó con su segunda parte, aprovechando ese miedo que existía en la población de un famoso violador que se le veía en todos los tejados y que muchas de las solteronas dejaban abierto hasta los balcones. Querían ser víctimas de ese violador. Oigan, aquí a un costado, no les he platicado, el famoso pozo. Ese famoso pozo que hoy en día, no sé por qué desapareció. ¿Cómo me gustaría que estuviera ese pozo en medio de las palmeras? Yo les pedí cuando estaban restaurando el lugar que lo respetaran. No sé por qué no lo respetaron. Este edificio lo amo. Me duele que se hayan llevado las maderas de época y me duele que se hayan robado las herrerías. Me duele que se hayan robado unas gárgolas que estaban ahí. No sé, los seres humanos como que tenemos una pasión por destruir las cosas bellas. Pues esta es tan solo una partecita de las cosas hermosas que viví en este gran lugar. Obra
del gran arquitecto Guillermo de Alba. Y por último, quiero compartirles algo. Tuve el placer de estar el día y la hora en que se cumplieron los 100 años. Estuve aquí afuera, porque fue pandemia, no hubo evento, pero yo sí lo celebré. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de Jesús Álvarez Macías. Pues yo nomás les quiero platicar de lo que viví aquí en la estación, del tiempo en lo que yo llegué a cuando me fui. Mis padres siempre han sido unas personas humildes. Mi madre es Antonia Macías Ábalos, mi padre es Quirino Álvarez Rodríguez. Mucha gente de aquí de Chapala ya lo conoce. Pues realmente cuando nosotros llegamos aquí, mi padre rentaba, vivíamos en el San Miguel, vivimos un buen tiempo ahí en el San Miguel. Después de ahí nos regresamos, mi papá le pidieron la casa y llegó aquí a la estación. Rentaba un señor que se llamaba Don Jesús, le decían el compadrito, él rentaba caballos en la playa, ahí por donde está Acapulquito, ahí es donde rentaba los caballos. Estuvimos viviendo un tiempo aquí, yo estuve desde los 8 años hasta como a los 15, 16 años. Jugábamos mucho aquí con los vecinos de aquí, habíamos como unas cerca de 10 familias viviendo aquí. En cada cuarto de aquí, de los que están aquí, era una familia que vivía. Recuerdo algunos nombres de las personas que vivían aquí, de las personas mayores, de otras no. Como la señora Esther Magaña, doña Juana García, que esa señora fue la que cuidó a los últimos momentos al compadrito. Entre ella hay una señora que se llamaba Chuy, que no recuerdo sus apellidos, cuidaron de los últimos momentos cuando el compadrito estaba falleciendo. Nosotros llegamos aquí rentando porque el señor nos rentaba, le rentaba pues a mis papás. Cuando llegamos aquí había escasas 5 familias, después se fueron acumulando más y más. La señora Juana García era la que tenía más tiempo aquí, es la que vivió mucho tiempo más aquí que nosotros. Después de eso, cuando el compadrito se puso enfermo, ellas los empezaron a cuidar. Cuando falleció, nosotros quisimos estarle pagando la renta a sus familiares. Yo nada más recuerdo que mis papás fueron a buscar a sus familiares por la calle López Cotilla, que era por donde vivía su familia, pero el compadrito realmente vivía aquí. Cuando él falleció, se lo llevaron a su casa, a velarlo allá en su casa con sus familiares. Después de eso ya nadie cobró renta, seguimos viviendo como tal. Un día llegó una persona a pedirnos que desalojáramos de aquí porque lo iban a hacer como un centro cultural. No recuerdo en ese tiempo porque todavía pues no era de las personas que me fijara mucho en los presidentes que estaban, pero sí recuerdo el nombre de una persona que se llamaba Esther Solano, que era la que llegó a pedir aquí. De hecho llegó con policía y todo, quería un día sacar todas las familias de aquí. Nada más que las familias de aquí pues pelearon y pelearon hasta ya teníamos cerca de más de 15 años viviendo aquí. Entonces las familias de aquí, todas las familias se unieron e exigieron que si nos iban a correr, de perdido nos facilitaran terrenos para vivir. Entonces la señora habló, el presidente estuvo consiguiendo unos terrenos. Los terrenos eran de un señor que le decían el Palillo, que quedan ahorita para la colonia Santa María, es donde vivimos y estamos ubicados ahorita, varias de las familias que vivían aquí, los que nos quedamos pues hasta el último. Cuando nosotros llegamos allá, pues a la buena de Dios nos aventaron,
el gobierno de aquí de Chapala dijo que nos había dado material y a cada familia le dio 2 pacas de cartón. Fue todo lo que nos dieron para construir. Pero lo bueno y bendito sea Dios que, pues sí, al final de cuentas, después de mucho pelear y todo, porque nos pasamos, se pasaron pues los padres de nosotros peleando alrededor de 3-4 años para que nos dieran escrituras de los terrenos, porque nada más nos habían dado como un croquis de los terrenos. Y ahorita, pues bendito sea Dios, ya están escriturados, ya tenemos nuestras escrituras, ya todas las familias de ahí vivimos bien. Pues gracias a ese gobierno que de aquí nos sacó y nos dieron los terrenos en que vivir, ahorita vivimos ahí. Estamos aquí en la antigua estación del ferrocarril. Mi nombre es Roberto Padilla Raigosa. Yo aquí llegué en el 2006 a este lugar, y entre el transcurso del tiempo y que hemos estado viviendo aquí sobre el trabajo, personas de en aquellas épocas han venido y han dado su relato del tiempo que han vivido, lo que han vivido. Según aquí había 8 familias viviendo, y de esas familias algunas vienen a veces, te platican historias, el tiempo que estuvieron, cómo anduvieron en ese, a lo que lo usaron ellos. Y que en ese tiempo, que el compadrito, según eso, él era el que le rentaba los cuartos. De ahí para adelante te dicen que hay historias que se ven. Entonces, ruidos, y los hemos vivido y los hemos oído, pero es parte del edificio, que es un edificio antiguo. La estación pues ha pasado por muchas frases, muchas épocas. Yo me tocó verla como casa club, que era un campo de golf. De aquí hasta los restaurantes, más o menos, era el campo de golf. Entonces la casa era la casa club. En el 1973 se inundó, entonces se volvieron a retirar y se la volvieron a abandonar, la casa. De ese abandono hasta el 2006, que se inaugura como centro cultural de la antigua estación. Entonces, en esta época de aquí hemos pasado con varias obras, varias escuelas, hemos tenido varios gustos que hemos tenido aquí en este lugar. Han venido personas muy importantes, personas que han venido a exponer, ha tenido muy buenas experiencias en este lugar. Tengo 17 años en el lugar y ha vivido. Doy gracias a Dios y me siento orgulloso de tener un edificio de este magnitud. Ahí en el tiempo, ojalá Dios quiera me dejen más tiempo y me pueda yo estar aquí en este lugar. Se inauguraba como centro cultural antigua estación. Estaba inaugurando, apenas estaba en el tiempo de inaugurar. La fecha que se inauguró fue en esa fecha, fue la fecha que yo entré aquí. La inauguración fue, ha habido relatos de que han traído vestiduras de la época, han traído silbatos para ver si se puede hacer algo simulado al tiempo de la época, pero desgraciadamente hemos estado trabajando sobre el tema y pues aquí estamos en este tiempo. Después de la inauguración, hemos tenido obras de diferentes que son Montenegro, que fue la primera, y de ahí infinidad. O sea, que acordarme son muchísimas, y ya he conocido a muchos pintores, fotógrafos, escultores y personas que desgraciadamente no están como Don Miguel Miramontes. Don Miramontes es un gran escultor de Guadalajara. Aquí murió en Chapala. Bueno, aquí el cambio que hemos visto, que Chapala ha crecido y queremos que esto
se vaya más, porque aquí una escuela nos hace falta para una escuela de música, una escuela que los niños puedan decir, yo estudié. Yo tengo experiencias de que los primeros que estudiaron aquí ya son maestros, ya están en la universidad, ya han dado hasta conciertos aquí. Entonces, yo he tratado de estar con ellos, me encuentran en la calle, ah, todavía está ahí, todavía estamos con usted, y qué bueno, qué gusto me da verlos, y a veces ver a las niñas ya casadas con niños, y sus niños vienen a clases. Entonces, esto va para arriba y para arriba, y ojalá Dios quiera estemos todavía aquí.